La verdad es que estamos muy emocionados, hablando por todas mis compañeras. La UP se viene reinventando en cuanto a lo que es el desfile y este año lo hacemos acá, en la calle. Y bueno, nada, los esperamos a todos, pueden venir, la entrada es gratuita, digamos. Pueden acceder a todos. Contame esto de desfilar en la calle, es algo muy nuevo porque los últimos desfiles que se han hecho no han sido en ese ámbito. No, estábamos como queriendo, no sé si innovar, pero hacer algo diferente. Entonces, bueno, a los chicos de tercero se le ocurrió la idea de hacer en la calle. Bueno, este es tu segundo año. ¿Cómo evaluás lo que fue el primer año y bueno, y qué expectativas tenés para este año? El año pasado fue como más intenso un poco porque recién empezaba, no sabía hacer nada, no sabía cómo iba a ser. Este año un poco más tranquilo, pero de todas formas igual estamos muy nerviosos todos. Bueno, contame un poco qué vamos a ver, qué entendés que vamos a encontrar en ese desfile que pueda llegar a llamar la atención. Sin decir todo, pero por ahí acercando un poquito lo que es esa misma expectativa que tenés vos. Y hablando de segundo año, nos dividimos en rubros, 5 rubros diferentes. El primero es traje de baño, después activewear se llama, jeanswear, casualwear y vanguardia. Y bueno, nosotros los de segundo nos inspiramos en un artista que se llama Rogelio Polocelo. Yo soy alumna de la UP de tercer año. En este momento nosotros presentamos un desfile de 5 pasadas, un rector y 4 diseños derivados del rector. Para la UP hubo un cambio, hoy en día se hace un desfile callejero, este año propusimos eso. Cortamos las 4 calles de las 4 pasadas de las calles y donde las modelos salen de la UP y hacen la pasada, digamos, como habíamos planeado un proyecto de las pasadas y todo. La verdad, queremos ponerle mucha pila este año, ya que es distinto, invitar a toda la gente que es gratuito al ser callejero. Muchas ideas nuevas y la verdad que pusimos mucho empeño para este año en este desfile. Bueno, contame, estuviste en 2 desfiles anteriores, este es tu tercer desfile. ¿Qué expectativas te genera esto comparado con los anteriores? Digo, es la diferencia que tiene del ambiente en el que se van a trabajar y de todo lo que se puede llegar a esperar de este desfile. ¿Qué te genera? Bueno, la diferencia es la emoción que en el tercer año nosotros presentamos ya nuestra marca, lanzamos todos los diseños. Y a base de esto la gente nos puede llegar a conocer más y de acuerdo a qué diseños presentamos nosotros y eso. Bueno, cuando empezaste este estudio hace 2 años atrás, ¿cómo empezaste? ¿Desde cero o ya venías con algún conocimiento? No, la verdad terminé la secundaria y desde cero arranqué, me gustaba siempre diseñar, también coser. Siempre me hacía mi ropa y la verdad que me interesaba mucho y yo soy de Santa Fe, no soy de Resistencia. Y vine a averigué la carrera acá y me gustó mucho la universidad, entonces estoy acá hoy en día.